con el tercer debate, justicia y memoria, que como hemos visto en los dos anteriores, suscita bastante interés por parte de todas y de todos. Rafa, si quieres empezar. Vale. Bueno, buenas tardes. También quería empezar agradeciendo a Paco Ferrandi y al resto del grupo y del proyecto la invitación para estar aquí. Para mí la verdad es que es un lujo estar aquí hoy y aprendiendo de personas, colegas, referentes de los que vengo tanto tiempo aprendiendo sobre cuestiones de memoria, ¿no? Bueno, a mí me pidieron, o en este debate había como dos preguntas a las que intentar dar respuesta o plantear algunos elementos, ¿no? La primera era las consecuencias que tenía la falta de cobertura judicial de las exhumaciones y hasta qué punto las iniciativas en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos podían ayudar a superar estas consecuencias. Y en segundo lugar, si la apertura de dignificación de fosas comunes es en sí un tipo de justicia histórica. ¿Vale? Yo voy a empezar por la segunda pregunta, ¿no? Más que nada por la dificultad que me causa el concepto de justicia histórica. Yo soy filósofo del derecho y, digamos, en nuestro ámbito académico, una de las cuestiones que siempre nos preguntamos es todo lo que tiene que ver con la justicia, el derecho, etc., ¿no? Y realmente el concepto de justicia histórica no es un concepto utilizado, digamos, en los estudios clásicos sobre la idea de la justicia, sobre todo relacionada con el derecho, ¿no? Yo creo que esta idea de justicia histórica podría hacer referencia a la reparación de un daño o de una situación injusta, una situación no merecida, que se ha producido muchos años antes del momento en el que esta injusticia o este daño se pretende reparar o desagraviar, ¿no? En este sentido es un concepto que puede hacer referencia a un elemento intergeneracional. Es una generación posterior la que repara la injusticia cometida por una generación anterior. Pero yo preferiría decir que la apertura o dignificación de las fosas, es una de las exhumaciones, es un acto de justicia, sin añadir ningún tipo de calificativo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, ese adjetivo histórico de justicia histórica da la sensación o puede dar lugar a pensar que hay un cierto venganza o cierto revanchismo años después, ¿no? Yo creo que no es necesario, por las razones que todos conocemos, ¿no? La idea de justicia histórica también da la sensación de que hay dos momentos bien diferentes, el de la justicia y el de la reparación, cuando en definitiva no hay dos momentos, sino que hay un continuum, ¿no? Dado que la injusticia se sigue produciendo. Desde el punto de vista del derecho, la violación a los derechos humanos de las personas que están ahí, cuyos restos están ahí en la fosa, se sigue produciendo aunque haya tenido lugar hace tiempo, en nuestro caso en el año 36-37, ¿no? Por tanto, la reparación es una cuestión de presente y no de pasado. Y de ahí yo retiraría ese concepto de justicia histórica del debate, porque me parece que aporta poco más que añadir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cuestión que también desde el punto de vista del derecho, y sobre todo del derecho internacional, es claro, la víctima de la desaparición forzada, a que da lugar la en su caso la exhumación, la víctima no solo es la persona desaparecida, la persona cuya vida, cuya libertad se ha eliminado, sino también sus descendientes. Por tanto, dignificar las fosas es reparar también a sus descendientes. Y es más, víctimas somos todos, puesto que estamos hablando de un crimen contra la humanidad, y lo que caracteriza a los crímenes contra la humanidad, pues de ahí su gravedad, es que todos somos víctimas del crimen, ¿no? Bueno, paso ya a la primera pregunta, ¿no? Quizá me parece más que dar más enjundia, que nos puede dar lugar a más cuestiones para discutir, ¿no? Consecuencias de la inactividad, de la falta de cobertura judicial en las exhumaciones, ¿no? Bueno, antes de ver las consecuencias, también quería marcar cuáles son las causas o el soporte de esa inactividad. Es decir, ¿por qué los jueces no realizan cobertura de las exhumaciones? Bueno, yo creo que aquí ellos, o el Poder Judicial, arguye dos razones, y son dos razones, digamos, poderosas. Importante que las tengamos en cuenta, ¿vale? En primer lugar, por la privatización operada por la mal llamada Ley de Memoria Histórica, puesto que, esto se habló esta mañana de ello, creo, en ningún caso es una Ley de Memoria Histórica, ni nació como tal, ni se concibió como tal,
Y entre paréntesis, si uno busca el concepto de memoria histórica en la ley, no solo en el título, sino en todo el articulado, no lo encuentra. La única referencia que hay al sintagma memoria histórica cuando se habla del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, pero no está ni el concepto ni la filosofía de la memoria histórica. Entonces ahí quizá nos estemos empeñando en algo que el legislador no contempla ni quiso contemplar como tal. Bueno, vuelvo otra vez. Claro, ¿qué es lo que hace la ley de memoria histórica con relación a las exhumaciones? Se ha dicho por aquí, yo creo que es la descripción es acertada, privatización. Es decir, el artículo 11 de la ley establece que el principio que debe regir la actuación de las administraciones públicas con materia de exhumaciones es un principio de colaboración. De colaboración con las víctimas. Y la ley establece algunas medidas de facilitación de labores de identificación, exhumación, localización, etc. Pero en ningún caso existe un deber legal de las administraciones públicas, sean estas cuales sean, bien, de personas en la fosa, llevar a cabo la exhumación, etc. Eso por un lado. Por otro lado, digamos que también existe cobertura judicial a la inasistencia judicial a las fosas. Y eso también es importante que tengamos en cuenta. Es decir, los jueces, cuando se niegan a presentarse a una exhumación y llevar a cabo las investigaciones y diligencias que les obliga, por otro lado, que les obligaría la ley de enjuiciamiento criminal, no solo aducen este argumento legal, ya tiene usted la ley de memoria histórica, sino que también hay un argumento jurisprudencial. Y es, digamos, la famosa sentencia y el auto de un mes posterior, del año 2012, en el caso Crímenes del Franquismo, del Tribunal Supremo. Esa sentencia, recordemos, la sentencia en la cual el Tribunal Supremo acaba diciendo, en una jugada muy inteligente, por cierto, acaba diciendo que Garzón no ha cometido prevaricación, por tanto Garzón es inocente, al ser inocente, Garzón inocente de ese delito de prevaricación del que se le acusaba, no se puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, al no poderse recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, no tenemos jurisprudencia constitucional, es decir, no sabemos todavía qué dice el Tribunal Constitucional al respecto. ¿Bien? Pero, digo, es una respuesta inteligente porque por un lado le declara inocente, de manera que no hay posibilidad de recurso, pero por otro lado el Tribunal Supremo deja bien claro en esa sentencia que no cabe investigar judicialmente en sede judicial española los crímenes del franquismo. Bien, además de esto, al mes siguiente el Tribunal Supremo emite un auto en el que resuelve el conflicto de competencia que se había producido. Ahora, recordad que había un conflicto de competencia. Si las desapariciones forzadas se consideraban del franquismo, se considera un crimen contra la humanidad, la competencia correspondería a la Audiencia Nacional. En el caso de que no, de que fueran simples muertes, bien, la competencia siempre corresponde, como dicta nuestra legislación, al juzgado del lugar donde han aparecido los restos. ¿Vale? Entonces el Tribunal Supremo lo que dice, cuidado con eso, porque a mí me parece casi más grave que lo anterior, es efectivamente la competencia es del lugar del juzgado, del lugar donde han aparecido los hechos, pero, y el pero es decisivo. Entonces el juez del lugar donde han aparecido los hechos tendrá la obligación de presentarse, identificarlos, elaborar las diligencias que estime oportunas, salvo que de la noticia contenida en la demanda o en la querella, se deduzca que estamos en un caso donde no hay responsabilidades penales. ¿Bien? Es decir, en un caso de las fosas de la represión franquista. En ese caso, el juez no está obligado a acudir al lugar donde han aparecido los restos. ¿Bien? Claro, esto es de este auto, es del que se va haciendo los jueces a partir del 2012 para decir, no, yo no acudo. No acudo, ¿por qué? Porque no es necesario acudir. Bien, esto es especialmente importante, ¿vale? Porque lo que hace este auto es convertir los restos de las víctimas de desapariciones forzadas de la represión franquista, darles el mismo tratamiento que nuestro derecho da a los restos arqueológicos. Donde, evidentemente, el juez no tiene por qué personarse, ¿vale? Y digamos que este sería el segundo argumento al que los jueces se acogen para rechazar ir a personarse, a abrir diligencias, etc. ¿Bien? Bueno, consecuencias. Estas serían las causas. ¿Cuáles son las consecuencias? Voy casi de forma telegráfica. ¿Bien? Bueno, en primer lugar, hay un riesgo. Hay un riesgo de dejar las labores de exhumación en manos privadas. Un riesgo que existe, que se podía haber materializado, pero que creo, por las noticias y por lo que hemos leído todos estos años, que no se ha producido. Y es un riesgo de malas prácticas.
En lugar de que las personas que lleven a cabo esas exhumaciones, bueno, pues sean unas chapuzas, perdóname la expresión madrileña, ¿vale? Bueno, yo creo que este riesgo no se ha materializado, gracias a la profesionalidad, entre otras, de muchas personas y organizaciones que estéis aquí, bien, y entonces ese riesgo lo vamos a dejar, esa consecuencia. Una segunda consecuencia es la atomización del movimiento asociativo. Al dar el legislador y después el gobierno esa famosa partida de subvenciones para realización de exhumaciones, pero que a cada asociación solo podía presentarse a un proyecto, esto ha producido una atomización del movimiento asociativo y, por tanto, una debilidad del mismo. Asociaciones, por cierto, que tienen estrategias, proyectos políticos, ideológicos bien diferentes y, en algunos casos, puede provocar enfrentamientos. Bueno, otra consecuencia. Tratar a las víctimas, como decía, esto ya lo había dicho antes, y a sus restos, no como una cuestión de orden público. Y esto es realmente sorprendente, porque si hay una cuestión de orden público es la vida y la muerte. Y aquí, en el fondo, si quitamos cualquier elemento adicional al margen de lo que estamos hablando, es simplemente de restos de personas con síntomas de muerte violenta. Y esto, esto se nos dice siempre, los que estudiamos derecho, desde la primera clase, la cuestión de la vida y la muerte compete al Estado. Aquí el Estado se ha retirado de esta cuestión y le ha dado el tratamiento de restos arqueológicos. Bueno, otra consecuencia, voy yo creo de menos a más, aunque tampoco quiero establecer una jerarquía, claro, al no establecerse ese deber de exhumación por parte del órgano público competente, forense, etcétera, etcétera, dejar la ley abierta, la ley de memoria histórica, dejar abiertas las posibilidades de colaboración también a las comunidades autónomas, se ha producido leyes de comunidades autónomas con una cierta disparidad. Esto, por un lado, tiene una ventaja, no podemos negarlo, y es, bueno, mayor presencia estatal, aunque en este caso sea las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas también son Estado, para el derecho internacional sobre todo. Mayor presencia estatal, autonómica, incluso local, pero por otro lado, produce algo que también se ha hablado esta mañana, una cierta asimetría, desigualdad entre víctimas. El tratamiento a una víctima puede ser diferente en función de la comunidad autónoma donde uno vive, y esto vulnera el principio de igualdad, y además, el cual también me parece que en este ámbito es especialmente importante, añade un factor de revictimización. Fijaos que las víctimas del franquismo tienen un tratamiento desigual con relación a las víctimas del terrorismo, es cuando en ambos casos son graves violaciones de derechos humanos, inadmisibles en ningún caso, y ahí tenemos un factor el tratamiento desigualitario es un factor de victimización, y ahora también la localización territorial también puede ser un factor añadido de revictimización. Bien. Más consecuencias, y esto ya lo hilo con el tema del derecho internacional. Bueno, creo que la falta de cobertura judicial, que es estatal, supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español en materia de reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de crímenes contra la humanidad, sobre todo, aunque no solo, pero sobre todo las desapariciones forzadas. Cuando entre la doctrina española se ha discutido esta cuestión de los crímenes contra la humanidad, la judicialización o no, en ningún caso, creo, se ha discutido que estamos en presencia de crímenes contra la humanidad. Es decir, conceptualmente, analíticamente, son crímenes contra la humanidad. Lo que se discute es la posibilidad de aplicar o no la normativa internacional de sanción al respecto, ¿vale? Pero en ningún caso estamos discutiendo el concepto, la calificación de los hechos. ¿Bien? Bueno, si el Estado incumple las obligaciones internacionales, consecuentemente, lo que se produce es un desamparo a las víctimas y a los derechos. Bien, y a sus derechos. Derechos que son, como bien sabemos, verdad, justicia y reparación. ¿Bien? Otro factor de revictimización, el olvido estatal. En este contexto, ¿qué podría ayudar el derecho internacional? ¿O en qué medida las iniciativas del derecho internacional pueden ayudar a mejorar el tratamiento? Bueno, yo creo que básicamente dos tesis fuertes. Primero, la idea de que está muy asentada en la doctrina internacionalista, la idea de que la violación, en el caso de las desapariciones forzadas, la violación se sigue produciendo en tanto en cuanto el Estado no repare o ni siquiera se dé razón del paradero. Esta mañana hablábamos del concepto de desaparición forzada, y desde el punto de vista jurídico la desaparición forzada se produce aunque conozcamos la identidad de la víctima, la conozcamos por otros medios, bien, pero en tanto en cuanto el Estado, a través de sus canales oficiales, no dé razón de cuál es el paradero, el destino de los restos de estas
de estas personas. Y esto es importante también, la violación se mantiene en pie, la violación existe hoy, bien, la violación al derecho internacional existe hoy, aunque la normativa internacional, que este es el argumento español, digamos, el argumento utilizado sobre todo por la doctrina penalista española, la normativa internacional en materia de crímenes contra la humanidad es posterior al año 36 y por tanto no podría aplicarse retroactivamente. Bueno, cuidado, esto está bien, pero es que la violación se produce hoy, se está produciendo hoy, por tanto sigue en pie, ¿vale? Bueno, y otra idea importante que nos añade aquí el derecho internacional y que puede servir para ayudarnos en este tratamiento, la preponderancia de las víctimas. Las víctimas, en cuanto titulares de derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, ocupan o deben ocupar lugar central en la normativa de reparación y en la filosofía de reparación a las víctimas. Es decir, según las directrices de Naciones Unidas y Derecho Internacional, todas las medidas de reparación a las víctimas deben contar con su participación institucional. Es decir, la víctima se sitúa en el centro del universo normativo y reparador. Bueno, estas dos tesis me parecen interesantes. Ahora bien, ¿ha hecho mella la entrada del derecho internacional de los derechos humanos y de su filosofía en el Estado español y en sus autoridades? En este punto no. En este punto no. ¿Por qué? Yo diría básicamente, hay dos argumentos que los diferentes poderes del Estado, lo vemos en el legislativo y también en el judicial, manejan y del cual me temo que no se van a bajar en los próximos años. Uno, que todas estas medidas no son de aplicación. ¿Por qué? Porque las violaciones de derechos humanos son previas a la entrada en vigor de la normativa internacional y de la normativa estatal y por tanto no cabe aplicar retroactivamente el punto. Es importante que tengamos en cuenta que los jueces españoles y los jueces de lo penal no se van a bajar de este argumento. ¿Vale? Y en segundo lugar, porque las medidas de justicia transicional se aplican, según por ejemplo manejó el Grupo Socialista en el debate sobre la Ley de Memoria Histórica, en el debate parlamentario, la normativa de justicia transicional se aplica a sociedades en transición. Y España ya hizo la suya de forma exitosa hace muchos años. Claro, hay otro punto que tenemos que tener en cuenta aquí desde el punto de vista jurídico, yo creo que era Margalida que lo decía esta mañana, y es la ley de amnistía. La ley de amnistía actúa ahí como elemento infranqueable al respecto. Bueno, esta es la posición, creo, del Parlamento y creo que es la posición también de los jueces, basada en esa sentencia del Tribunal Supremo del año 2012. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? ¿Qué nos puede servir, si es que nos puede servir algún argumento en el tema de exhumaciones? Bueno, el Tribunal Supremo lo que dice es, no cabe responsabilidad penal, no crea usted que por la vía penal los jueces van a exhumar, van a identificar, usted tiene dos vías. Usted ciudadano, usted víctima, tiene dos vías. Primera vía, acuda a la Ley de Memoria Histórica y a los procedimientos establecidos de la Ley de Memoria Histórica. Procedimientos, artículo 11 y siguiente, que ya conocemos de sobra, que se han develado ineficaces e insuficientes. Y en segundo lugar, acuda usted a procedimientos de jurisdicción voluntaria, a procedimientos de jurisdicción voluntaria, es decir, de la jurisdicción civil. Bueno, aquí digamos que algún éxito, entre comillas, se ha producido, ¿no? Recientemente ha habido una sentencia o un auto, perdón, no lo recuerdo, pero es una sentencia, del juzgado del Escorial con el tema de los procedimientos para perpetua memoria en el caso de una de las de dos personas que están en el... Bien, bueno, aquí hay un pequeño problema, y es que esos procedimientos para perpetua memoria se han derogado, ya no existen en nuestro ordenamiento español. No se han derogado por este caso concreto, ¿eh? Es decir, es importante que eso lo tengamos en cuenta y no relacionemos cuestiones, sino que ya había un intento de derogación previa. Lo que pasa es que este procedimiento se puso en marcha antes de la derogación, porque ha habido que seguirlo. En cualquier caso, expedientes de jurisdicción voluntaria ligados al conocimiento de los datos de la muerte de una persona para su inscripción en el registro, podrían servirnos, creo, más que las iniciativas del derecho internacional, básicamente por esa razón del Estado español. Y luego, yo, dejando un minuto más, añado una consecuencia más de esta inacción judicial que la asimilaría con inacción del Estado, falta de cobertura del Estado. ¿Bien? Y tiene que ver con la dimensión colectiva de todo el proceso, del proceso de exhumación en particular y del proceso de recuperación de la memoria histórica en general. Creo que una de las discusiones o de los debates que ha habido esta mañana, muy interesantes, es que
pone de manifiesto que tenemos que ser conscientes que la recuperación de la memoria y un hipotético derecho a la memoria que se deriva de ahí, tiene dos dimensiones. Una dimensión que podríamos llamar individual, personal o familiar, el derecho que tiene cualquier persona a recuperar los restos de sus seres queridos, máximo cuando son las condiciones que conocemos, ¿bien? Y una dimensión colectiva. La recuperación de la memoria tiene una dimensión colectiva. El derecho a la memoria de carácter personal, familiar, sí lo contempla el legislador. La ley de memoria histórica sí habla de derecho a la memoria personal, a la memoria familiar, etc. Y establece algunos procedimientos que harían efectivo ese derecho, ¿no? Bien, este sería, como decía, el derecho que tiene cualquier persona a recuperar y hacer con los restos de sus seres queridos lo que estime oportuno. Dame un minuto. ¿No? Bueno, y en segundo lugar, hay una dimensión colectiva que creo que nos afecta a todos. Podría desarrollarla, pero no veo que ya no me dé tiempo. Gracias, lo siento. No, porque al final me parecía lo más interesante, pero bueno, a ver. Ahora, como dices, luego, es que me enrollé demasiado, perdón. Yo hablé con Paco y me dijo que contara un poco cómo habían ido las causas que habría que hemos abierto en Soria, judiciales, y un poco cómo hacíamos las cosas, que no respondo a estas preguntas que han aparecido. Quiero abrir por encima y pienso que abrir y unificar cosas no lo veo como una justicia histórica, lo veo como una justicia poética o humanitaria y un paso muy importante, algo muy importante para las familias. Pero bueno, según las comunidades autónomas que hay leyes y tal, las siguen haciendo voluntarios y familiares, ¿no? Solo con ese detalle ya creo que la palabra justicia metida en la misma frase pues tampoco no casa mucho. Y luego las consecuencias que puede tener esto, pues sí, es el alejamiento de la normalidad democrática, ni hemos inventado las exclusiones, ni hemos inventado nada de lo que está pasando pueblos en este país, ya se dan un montón de países con recursos mucho menores, etcétera, ¿no? Entonces esto es un precedente también, hay que tenerlo en cuenta, lo que está pasando, ¿no? En el Estado español respecto a no subir sus obligaciones internacionales, ¿no? En materia de violaciones graves de los derechos humanos. Sí que pongo un detalle en que hemos hablado de sumaciones constantemente, 5 de los 6 debates van de sumaciones. Creo que las exhumaciones son un punto importantísimo, creo que si no llega a haber habido las exhumaciones, sobre todo a partir del año 2000, las científicas tal, no estaríamos aquí, ni siquiera, pero no ha salido en una sola vez, por ejemplo, la palabra bebés robados, ¿no? O crímenes contra la humanidad de género. O sea, como que nos centramos mucho en ese aspecto. Yo creo que es el inicial, pero es un abanico gigante que quizás descuidamos, incluso al preparar los temas, ¿no? Aquí, digo, vamos, no cada uno en su lugar, ¿no? Bueno, pues empiezo, ahora ya me meto al tema, pienso hacer esto de emplear todo el tiempo en hablar de otras cosas y luego contestar el tema. Voy a hablar un poco, bueno, gracias lo primero por invitarnos a un tema como es el ámbito jurídico, ¿no? Que somos activistas, yo soy carpintero, no abogado ni nada, y con el nivelazo de memoria histórica, los avances que hay, las cosas que son interesantes, pues que nos hayáis invitado a este aspecto, a este debate, es muy importante porque además eso, lo agradecemos por el reconocimiento implícito que hay a que hayamos abierto estas causas. Bueno, respecto a la postura ante las exhumaciones, hacemos todo lo posible por judicializar una exhumación. Hablamos con las víctimas, les decimos, sabemos dónde está o no sabemos o tal, puede ir más lento, pero esto es muy importante, ¿no? Y luego hacemos solo en exhumaciones, llamémosla, voy a poner una palabra, no le des importancia, humanitarias, hechas por profesionales. Con esto me refiero a que cuando una familia, o sea, más allá de que cuando estamos borrando pruebas de crímenes contra la humanidad, que decíamos, cada vez que sumamos, priorizamos el derecho de esa familia a recuperar el cuerpo. Solo sumamos esas fosas, no sumamos ninguna otra fosa, salvo la que nos solicitan. Y las hacen profesionales, pues porque, pues como estamos haciendo desde el año 2000. En Soria además lo que hacemos es una difusión fortísima, cuidamos mucho a la prensa, dosificamos mucho cómo vamos lanzando las noticias, no dejamos una carta al director sin contestar y todo esto.
y damos mucha importancia a esto, y nos dan bola también los medios, y nosotros lo que decimos es que además de recuperar los cuerpos, recuperamos las identidades. Cuando buscamos, por ejemplo, a uno de los primeros desaparecidos de Soria, todo el mundo lo conocía, y entonces hasta la gente de derecha se preguntaba, bueno, voy a decirlo así a lo burro, de derecha, ¿no? No, con todas las imprecisiones que eso conlleva, ¿no? Se preguntaba, ¿no? ¿Qué tal íbamos y tal? Creo que el que nos haya abierto esas causas se debe a esta difusión en gran parte, y se debe también a que llevamos 10 años haciendo un congreso, la Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, Julia Tamayo, por el que han pasado pues una buena parte de los que estáis aquí, y en total más de 100 personas del ámbito de la memoria histórica, ¿no? La denuncia nosotros la hacemos entre la asociación y varios abogados de derechos humanos, no la hace una sola persona. En las últimas ha participado Jacinto Lara de la APDH y Alicia Moreno de Riz, pues casi desde el principio, ¿no? Entonces lo que pretendemos con cada denuncia es acabar con la impunidad del franquismo, y puede parecer una flipada, ¿no? Pero denunciamos para eso, y denunciamos pensando en eso y tratando además de acabar con la impunidad del franquismo, ¿no? Es una flipada, pero bueno, así funcionamos. Sobre los procesos, bueno, nos han abierto dos causas, dos procesos distintos, y tenemos otra pendiente ahora de que nos digan. La primera, hicimos un recurso de amparo que no admitió el Tribunal Constitucional, nos pareció rarísimo, y que vamos a ver ahora si la mandamos a la... Eso era una broma, lo de la Y la otra, sí, vamos a ver si la mandamos a la ONU estos días, ¿no? Y en la otra, creemos que la juez va a hacerse cargo de la exhumación y del ADN y de devolver los cuerpos a las familias, porque habla, en una orden que le da la Guardia Civil, de que vigile la fosa hasta que se produzca la diligencia de exhumación y levantamiento. Y levantar cadáveres solo lo puede hacer un juez, no una autoridad judicial. Con lo cual creemos que la va a sumar la juez, ¿no? Y pues sabemos, vamos. Hemos ido retrocediendo cada vez en el punto en el que denunciamos. Empezamos denunciando cuando íbamos a exhumar, y si no nos hacían caso, entregábamos el informe forense. Después denunciamos a la aparición del primer resto, y esta última denuncia la hemos hecho simplemente cuando hemos encontrado la localización de la fosa, porque estaba marcada con una cruz gigante en el suelo, ¿no? Entonces hemos ido retrocediendo. En la causa primera que nos abrieron, se llamó a declarar al gobernador civil, pues se pidió el certificado de defunción, al gobernador militar, a dos generales golpistas de la quinta división orgánica, a Miguel Cabanillas Ferrer y a Germán Giliuste. Se llamó a declarar a los familiares y se admitió como prueba el informe pericial, el informe forense de Francisco Echegaray, ¿no? Entre otras muchas cosas. Gran parte de esto se debió a que encontramos un documento que ponía en un expediente penitenciario si iba a ser poner a disposición de Guardia Civil y Falange a estos individuos. Y debajo otro que decía, me llevo a los individuos el día, firmado, el día en el que en el certificado de defunción aparece como fecha de la muerte, ¿no? O sea, se llevaba para asesinarlos. Con eso hemos mantenido 3 años abierto un proceso, ¿no? Entonces, quiero subrayar la importancia muchas veces de lo que se ve en los archivos y lo que se hace en los despachos de abogados, ¿no? Nosotros por eso elaboramos nosotros la denuncia, montamos el relato, incluimos todo lo que hemos oído en la Semana de la Memoria Histórica, y luego los abogados son los que le dan forma, añaden los fundamentos jurídicos y lo traducen al lenguaje del siglo XVII, ese que se usa. Después es muy importante también el lenguaje, ¿no? Si hablas de forma de asesinato total, no tiene nada que ver con si hablas de patrones, porque los patrones implican sistematicidad. Nosotros así fijamos 3 patrones de asesinato en Soria, que son los que se repiten, bueno, la desaparición en casa o en el trabajo, con órdenes de ejecución, como en papeles que encontramos, y después los que sueltan de la cárcel y en el certificado de defunción aparece la fecha del asesinato en el mismo día, ¿no? Nosotros lo que hemos incluido, por ejemplo, la última denuncia, ha sido todas las causas de cierre que suelen señalar los jueces, las hemos metido y las hemos rebatido directamente en la denuncia. O sea, decimos, la ley de memoria histórica sí, pero fíjese en la disposición adicional segunda que dice que la ley de memoria histórica es independiente de los procesos judiciales que se puedan abrir en España o en el extranjero. Aquí está hablando del proceso, o sea, o relativos al derecho internacional. Aquí está hablando de procesos judiciales relativos al derecho internacional. ¿Por qué? Pues porque puede que se abran procesos relativos al derecho internacional. Luego
pues eso, tenlo en cuenta y no vengas a la ley para cerrarlo. Con la ley de la amnistía, pues lo mismo, ¿no? Ponemos las declaraciones del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, del Comité de Desapariciones Forzadas, y hacemos una auténtica tesis con lo que hablamos, joder, todas las asociaciones y todos los que nos encontramos por la calle. No se puede aplicar la ley de amnistía por esto, pues ¿cómo? Pues lo primero que metemos, ¿no? Antes de mandarlo como recurso, digamos, lo mandamos, o sea, lo ponemos al principio, ¿no? Un poco más. Nosotros en la última, a pesar del riesgo que supone, en la última denuncia que hemos hecho, la hemos hecho por desapariciones forzadas, por toda la legislación que hay y por el apoyo de la comisión y del grupo de trabajo, ¿no? Hablamos de lo que decía Rafa ahora, ¿no? De que no se daba razón del paradero, que el delito permanecía, y luego es importante, hay fundamentos de derecho internacional vinculantes para España en el 36, y hay varios, o sea, están todas las convenciones anteriores y más cosas, ¿no? El caso de los juicios a los nazis se va hasta 1933, cuando gana el Partido Nacional Socialista las elecciones. Esto es 3 años después, ¿no? Los mismos crímenes. Pues fundamentos hay, según nuestro punto de vista. Bueno, un poco más. La última denuncia, nos hemos centrado en la exhumación y vamos a ver si lo conseguimos. Y la segunda parte, cuando nos contesten a ver si exhuman, en la denuncia que tenemos abierta por los maestros, ya creemos que sí. Vamos a ver qué pasa esta, y luego que nos fijaremos en intentar encontrar a culpables, colaboradores, incitadores o responsables, porque lo que hace falta son responsables en el derecho penal, y la consigna que deberíamos tener todas las asociaciones y todas los gobiernos que tenéis leyes de memoria histórica, que estéis trabajando en esto, es encontrar a alguien vivo. Porque nos queda un huequito de tiempo en el que puede que haya alguien vivo que haya participado de una manera u otra. Si estas personas se mueren, no vamos a tener posibilidad en justicia penal de echarle nada encima. Nosotros, por ejemplo, estamos buscando en los listados de Falange, los estamos comparando con el censo de las últimas elecciones. Seguro que a lo mejor los gobiernos podéis llegar a algún tipo de listados de pensiones donde mirar a ver si hay militares o hay guardias civiles, porque cuando se nos muera esa persona o esas personas, si es que siguen vivos, se nos acaba la posibilidad de una justicia histórica, que hablábamos antes, y la posibilidad de una justicia real. Eso es lo que tiene ahí. Eran los mismos temas de indemnizaciones y abordó el tema de las exhumaciones en una muy simbólica en el año 2013, en la del Bosque, ¿no? En las primeras exhumaciones que se llevaron a cabo en el Fabio. Desde ese momento, todas las exhumaciones en las que se participó fueron a través de convenios generalmente con ayuntamientos, universidades y entidades memoriales. A partir del año 2010, a través también de subvenciones, copiando un poco el modelo del Fabio. Y desde el año 2013 se hacen de oficio, ¿de acuerdo? Se han producido de unas 110 intervenciones en Andalucía, ¿vale? De las cuales aproximadamente un 40% han sido con financiación autonómica, aunque si miramos el número de restos exhumados, que están en torno a 4.100, 4.150, el gobierno andaluz ha participado en el 60%, porque digamos, con financiación autonómica, en parte, se sumó la que me refería esta mañana, fosa de San Rafael, con 2.840 cuerpos. La normativa con la que nos hemos regido para llevar a cabo las exhumaciones es un decreto del año 2003, el 334, que sentaba un poco la base de cómo se tenían que hacer las exhumaciones. Y en relación al tema judicial, decía un poco, ¿no?, que se abordarán las exhumaciones a partir de una aprobación por parte de un comité técnico de coordinación, donde está representado el Instituto de Medicina Legal, expertos de reconocido prestigio en la materia y las entidades memorialistas, y apostillaba y con las autorizaciones judiciales y legales pertinentes la exhumación de los restos y traslados si procede o se un poco era la apostilla tras la aprobación del comité técnico. En el año 2009, el 7 de septiembre, se publica el protocolo andaluz de exhumaciones, donde también un poco se va un poco a la autoridad judicial a la hora del levantamiento de la búsqueda de los restos y la extracción de muestras, ¿no? O sea, abre la vía administrativa, pero siempre con la postilla de
si la autoridad judicial dice alguna otra cosa, pues pararemos. Nos hemos encontrado muchos problemas en este tiempo y hemos aprendido mucho y seguimos en fase de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando esta mañana escuchaba a Arturo, por ejemplo, hablar de la judicialización como una forma tan importante de un crimen, nosotros tenemos ejemplos muy negativos en ese sentido que van a mí siempre en contra de los familiares, ¿no? Porque claro, llevar a la justicia un caso a sabiendas que se va a sobreseer y hacer esperar a una familia o a un familiar 1 o 2 años, como nos ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Paterna de Rivera, ¿no? Que hace un año esperando que el juzgado de Chiclana de la Frontera sobreseyera el caso, cuando yo tenía 86 años, pero si se nos mueren del intento nos hubiéramos tirado los pelos muchísimo. Entonces, digo que voy a responder a las dos preguntas, ¿no? Y que puede considerarse que la apertura de la codificación de las cosas comunes es así un tipo de justicia histórica, pues yo no sabía y no me consideraría en posesión de la verdad en este sentido y no sé lo que es la justicia histórica. De hecho, yo soy historiador y lo que creo que la historia es un ejemplo permanente de injusticia, ¿no? Pero es que además yo creo que no vamos a reparar esta injusticia, es decir, tened en cuenta que cuando devolvamos los restos, excepto casos como el de Juan Luis, le vamos a devolver los restos a nietos o bisnietos, ¿no? Por lo tanto, o sea, la justicia no se produce bajo ningún concepto. Por lo tanto, en relación a la justicia, o sea, es mi opinión. Nosotros, desde el año 2015, enero, en el que llegamos el nuevo equipo, pusimos encima de la mesa la importancia de los familiares. Es decir, los familiares eran nuestro principio y nuestro fin. Y la idea un poco de que teníamos que mirar a través de ellos y que todo el proceso debía girar en torno a ellos. Las exhumaciones, para mí, la más significativa y simbólica de todos los tipos de reparación. La judicial, la económica, pero sobre todo porque las exhumaciones, y lo decía, lo apuntaba antes, ¿no? Es la prueba más palpable para los negacionistas, que todavía los hay, ¿no? Y cuando uno abre un libro como este, ¿no? Y ve la exhumación de la fosa de Puerto Real, que la hicimos el año pasado, o esta, la fosa de la Campana, ¿no? Donde los restos estuvieron ardiendo 3 días, ¿no? Y ha sido imposible prácticamente casi extraerle los perfiles genéticos, ¿no? Pues te das cuenta de que, y estoy ahí con René, ¿no? Que esto es la prueba de un crimen, ¿no? Una vez que terminamos con todo eso y hacemos un informe final, y ese informe final tiene información de documentalistas, tiene información de arqueólogos, de antropólogos, por eso, de los testimonios de los familiares y se le entrega al juez, pues yo creo que cumplimos las dos funciones, ¿no? Una, la de la reparación a los familiares, intentar devolverle los restos, individualizarlo y digamos, que ocupen un espacio de duelo, y dos, que los jueces tengan, los juzgados tengan la prueba de un crimen, ¿no? Lo decía antes que hemos tenido malas experiencias en líneas generales con el tema de judicialización, ¿no? Y nosotros cumplimos estrictamente lo que nos dice la ley de memoria histórica, lo que nos dice el protocolo, ¿no? Que es pues poner en conocimiento de la autoridad judicial que estamos llevando a cabo una exhumación y seguimos trabajando, ¿no? Es verdad que dejamos también en manos de los familiares que ellos tomen la iniciativa de la denuncia, ¿no? Y en el caso de Guillena, que tú hacías referencia antes, una vez pasado todo el proceso y tras una reunión en asamblea de todos los familiares, decidieron tirar hacia adelante con este tema, que es algo que no se ha hecho en otros sitios, ¿vale? Los familiares decidieron, una vez estaban individualizando los restos, y digamos en un panteón, pues paraban ahí. Hay distintas interpretaciones, trabajamos con entidades memorialistas, con familiares, y cada uno tiene una opinión diferente. Por eso nos gusta ir siempre a la familia, al oyente, digamos, ¿no? Porque es verdad que se está produciendo en Andalucía algo que a mí me sorprendió, porque yo estuve en una etapa entre 2009 y 2011 y ahora volví en 2015, es una presencia muy importante y una toma de protagonismo de los ayuntamientos. Es decir, el familiar antes iba a la asociación memorialista y la asociación memorialista venía a la Junta de Andalucía. Ahora el familiar va a su ayuntamiento, habla con su concejal, con el de cementerio, con el de cultura, y es el ayuntamiento el que nos demanda a nosotros la intervención, ¿vale? El que nos pide colaboración. Se nos dan casos que nos dicen, oye, tenemos el dinero, simplemente queremos vuestra ayuda, ¿no? Nos ha pasado lo mismo, por ejemplo, en Cártama, en Málaga, ¿no? Yo esta semana pasada atendía dos ayuntamientos, uno de Lucena, donde ya estamos interviniendo, y otro es Almadén de La Plata, donde los familiares vinieron con su concejal, ¿vale? Y el concejal
muy, muy, muy radical, en el sentido de tener lo queremos hacer ya, porque es muy mayor, es decir, y esto yo no lo había visto antes, ¿no? Y me parece significativo e importante. La importancia de las subvenciones también, no solo por todo lo que he dicho antes, sino porque creo que convertimos a los familiares también en referentes éticos dentro de sus propias localidades, ¿no? Y morales, ¿no? Y eso es muy importante. Y estas personas, Juan Luis, que había estado 40 años intentando que la gente no pasara por el cementerio, por un espacio, porque ahí estaban sus padres, o sea, un espacio allí donde la gente pasaba para poner flores, ¿no? He intentado permanentemente adecentar aquello para que la gente lo pasara, un espacio hormigonado, ¿no? Es decir, Juan Luis ahora, y nos presentemos el libro, además os enviaremos algunas fotos, es un referente ético y moral dentro de su pueblo, ¿no? Y eso es muy, muy importante también, y esto solo se ha producido una vez que hemos exhumado. Voy rápido porque me está acabando el tiempo, ¿verdad? Bueno, en relación al protagonismo de las entidades de memorialistas, que esta mañana estaba haciendo referencia, yo creo que tendremos que encontrar la coexistencia de fórmulas mixtas, ¿no? En las que no sea el Estado ni las comunidades autónomas las que vayan allí sin comunicarle nada a nadie, pero tampoco dejarlos en manos, como decíamos antes, de las propias asociaciones. Tenemos que encontrar una fórmula mixta en que el protagonismo de los familiares esté presente siempre, pero también se hagan con rigor administrativo y técnico. ¿Qué consecuencias está teniendo la falta de cobertura judicial de las exhumaciones? Me resulta difícil contestar a esta pregunta, creo que Rafael ya un poco lo ha hecho mejor, ¿no? Pero yo, resumiendo un poco, es la experiencia nuestra es que la judicialización ha ralentizado bastante todos los procesos de exhumación y ha ido en muchos casos en contra de los familiares que por razones de edad se nos están yendo, ¿no? Los sobreseimientos, por ejemplo, de los casos de Paterna de Rivera y también de Puerto Real, que han tardado muchísimo, o los que tenemos ahora mismo en el caso de La Vegada o en el caso de Castillo de la Guarda, también son muy, muy negativos, ¿no? De hecho, yo tengo una reunión pendiente con la Fiscalía, ¿no? Para ver si hay alguna manera de que haya un criterio común en toda Andalucía a la hora de que unas veces se persona el forense, otras no, se llevan restos, no lo devuelven, quién lo recupera, nos piden a nosotros un escrito, pero no somos competentes porque los restos pertenecen al ayuntamiento y entramos en una vorágine que nos complica y nos agobia bastante, ¿no? Y bueno, lo que decía antes, ¿no? Tenemos que encontrar un equilibrio entre el protagonismo institucional de las administraciones y el protagonismo de los familiares. Y por cierto, yo creo que tenemos que incidir mucho más en el tema de los ayuntamientos. La mayoría de las fosas comunes en Andalucía al menos están dentro de cementerios que pertenecen a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos también son estados. Por lo tanto, toman el protagonismo, vamos a ellos ya lo están haciendo, pero nosotros tenemos que esforzarnos mucho más para que los ayuntamientos estén implicados. Nos da cierta garantía. Y bueno, también no tengo algunas cosas más, pero quiero... también que no va a salir un tema que suele estar presente en el movimiento mundialista, que es la confrontación a veces de las diferentes demandas que se hacen entre verdad y justicia, porque hay movimientos que a lo mejor solo piden, pues, defienden más la creación de una comisión de la verdad que parece que está confrontada con un proceso de justicia. Y me ha acordado de las palabras de Ana Mesuti, una de las abogadas de la querella argentina, que siempre, bueno, ella defiende como abogada de esta causa considerada por el derecho internacional, y ahí dice la verdad jurídica, o sea, siempre que sea todos los procesos de investigación y de exhumación, sobre todo eso sea en el futuro, en algún momento, si se abre algún proceso de justicia. No me parece menor que todos habéis hecho alusiones también al lenguaje, me parece muy interesante porque además es un campo en el que trabajamos mucho con lo simbólico. Pues Rafa cuando decía, ¿no?, justicia histórica, yo tampoco entendía muy bien qué significa. Iván que aludía a la justicia poética también, y bueno, ese debate creo que también nos interesa mucho para estructurar un pensamiento a través de ese que me parece interesante que compartamos. Y me parece interesante también de lo que decía Rafa, antes de responder a las consecuencias, es verdad que estamos todos apelando, han nombrado a las causas y parece que es que todavía
creo que nos hace falta un debate previo en cuanto a las causas de esa falta de cobertura judicial. Y ahí hay dos parapetos legislativos, que son la Ley de Memoria Histórica del 2007 y luego seguimos todavía con la Ley de Amnistía del 77, y creo que es un buen momento también, a lo mejor, con representantes donde se legisla, que podamos darnos respuestas entre todos. Hace poco, por poner un caso concreto, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, un diputado navarro, Eduardo Santos, presentó una iniciativa, una proposición de ley para modificar la Ley de Amnistía del 77, que fue votada en contra por todos los grupos parlamentarios, incluido el PSOE, que siempre alude a esa sentencia del Tribunal Supremo de Marco, que decía antes Rafa. Parece que a todos nos une también que efectivamente porque no confrontamos un tribunal de justicia, así que todos aludimos a que responde a una memoria colectiva que conforma la identidad de los pueblos, como autonómico y estatal. Pero bueno, si queréis, bueno, pues yo, ante todo, pues dar las gracias por las invitaciones que ha habido. Bueno, la última escuchado la mitad, pero la verdad es que el tono, ¿no? Y igual con lo que he explicado, pues la verdad es que me ha gustado mucho. Yo quería comentar dos temas. Primero, la judicialización de las estimaciones. Yo con el representante del Pueblo con la Memoria coincido con muchos puntos, pero con algunas de las afirmaciones que has hecho anteriormente, pues en absoluto, ¿no? Vamos a ver, os cuento la experiencia de mayor, bueno, en mi caso particularmente, para que veáis mi perspectiva, es que yo he sido activista de derechos humanos con Amnistía Internacional, después activista de memoria histórica, todo esto mientras soy profesora de derecho internacional y hago mi tesis doctoral sobre crímenes contra la humanidad en general, después me centro en los crímenes de franquismo, a la sola querella ante la Audiencia Nacional sobre las desapariciones forzadas, continúo y ya en ese momento soy diputada del Parlamento Balear e incluso y coordino la ley de Fosas, ¿no? Esa es mi evolución. Pero siento también la evolución de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca, que tal vez coincida con algunas que conocéis. Esta organización se creó en 2005, en 2008 presentamos la querella famosa ante la Audiencia Nacional, en 2012 el Tribunal Supremo cierra el archivo, ¿no? esta querella, en 2012 la asociación acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dice a los familiares que han llegado tarde, ¿no? Que esto lo tendrían que haber planteado mucho pues, en los años 70, pero que en 2013 pues, que ya no hay motivo para investigar ni para pues, considerar el cumplimiento de los derechos humanos en parte de España. Y en 2015 la asociación exhuma sola una fosa en Mallorca. Sola significa, o sea, sin apoyo institucional, solamente con el apoyo en la clandestinidad de la alcaldesa del municipio donde estaba la fosa. Se consigue con muchísimo esfuerzo exhumar esa fosa y la asociación dice nunca más. Necesitamos las instituciones. En 2006 aprobamos la ley, en 2007 se suma la primera fosa con cobertura institucional, una fosa pues, con 120 personas y bueno, pues ha sido, la verdad es que ha sido una gran experiencia y el gobierno sigue allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desengaño de los familiares y de las asociaciones respecto de la justicia española es enorme. Por tanto, el pretender que la exhumación siempre tiene que venir a cargo de la justicia, ¿no? Que tiene que ser fiscalía quien,
quien se presente, que tiene que ser la policía judicial, que tiene que ser el Ministerio de Justicia quien lidere estas exhumaciones, solo puede tratar a un familiar y claro, a mí se me cae la cara de vergüenza decírselo a esas alturas, ¿no? Porque hemos agotado la vía judicial en España y en Europa. Y en Naciones Unidas pues hay que ir, pero bueno, la experiencia en otros ámbitos pues tampoco ayuda, ¿no? Entonces, la vía judicial en España en estos momentos no ofrece garantías a los familiares. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que las consecuencias que ha indicado Rafa pues nos permiten, ¿no? Contemplar este panorama ya pues, a una cierta distancia, pero yo en estos momentos confío más en las comunidades autónomas de los ayuntamientos que en la justicia española. Y confío mucho más en las comunidades autónomas que no en el Estado español, mucho menos en el Ministerio de Justicia. Por tanto, hay una asimetría entre la atención a las víctimas y a este tema que se da por parte de las comunidades autónomas, es verdad, pero bueno, es que esto ya lo prevería la misma ley de memoria democrática, que es van a desarrollar políticas públicas de memoria, y aquí pues ha habido unas comunidades que han avanzado en ese sentido, ¿no? Y otras que estamos avanzando, y pues sí, es una lástima, pero yo para eso no confío para nada en este momento, ¿eh? En el Estado español. Y cuando pude confiar, pues el desengaño también en ese sentido fue enorme. ¿Por qué no podemos confiar en la justicia española? Primero, los jueces españoles no saben derecho internacional. Por tanto, desde Soria pues se confía mucho en que la justicia española aplique todos los principios de derecho internacional, en constitucionalidad, pero es que no saben. O sea, el único que sabe tal vez es pues hay dos jueces en la Audiencia Nacional, y ahí tenemos la sentencia de condena en el caso Chilingo, pero porque el juez estuvo en Bosnia, ¿no? Y está especializado en crímenes de guerra, ya está, ¿no? Pero es que si tenemos una justicia que no tiene ni idea, ¿no? Que aplica el principio de legalidad, entendido como el derecho penal, ¿no? De la ley escrita y estricta, no va a aplicar nunca el derecho internacional entendido en la perspectiva del derecho constitucional, que es como se entiende el derecho internacional penal. Por tanto, primer motivo por el que no podemos confiar en la justicia española. Segundo motivo, no ha habido una depuración de la justicia franquista. Los jueces franquistas pasaron a ser jueces de la democracia en España. Y es así, ¿no? Entonces tenemos auténticos carcamales de la justicia en nuestros juzgados, ¿no? Tanto en los juzgados territoriales como en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, incluso en el Tribunal Constitucional. Tanto, ahí, pues, evidentemente, hay que hacer educación, hay que hacer una formación especializada en derecho internacional, pero no se está haciendo. Es decir, se está haciendo una formación, tal vez, en tema de justicia universal, pero no en los principios de derecho internacional penal aplicados a los crímenes de justicia. Lo se está haciendo y por tanto me entusiasma la verdad el coraje que tienen los compañeros de Soria, ¿no? Nosotros lo teníamos en 2006, en 2008, en 2012, ¿no? Pero en esos momentos no lo tenemos porque hemos ido constatando estos fallos. Y después el tercer problema es esta ley de amnistía. Es decir, aunque se vaya aplicando el derecho internacional, es que al final van a aplicar también esta ley de amnistía, que es contraria, o sea, la aplicación de esta ley de amnistía a los crímenes bajo el franquismo es contraria al derecho internacional, pero claro, si ya no son conscientes de esto, pues ¿cómo les damos a pedir que no la apliquen, ¿no? Entonces, yo creo que la afirmación que ha hecho el compañero de Andalucía, yo creo que para mí es clave, ¿no? Estamos en un país en el que la judicialización de las exhumaciones ha retrasado las exhumaciones, ha obstaculizado las exhumaciones por el miedo a que venga la Guardia Civil o venga un juez,
Y bueno, y solo faltaría a estas alturas que ahora la justicia impida exhumaciones, ¿no? Es decir, que estemos esperando, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Que tenéis una cosa que está sub judice, ¿no? Que, claro, vosotros confiáis que, bueno, como está sub judice, se va a exhumar, pero nosotros también teníamos una. De hecho, tenemos una que está sub judice desde el año 2008. Nosotros confiamos porque ella habla de una diligencia de sumación y levantamiento, y levantar un cuerpo de tentación nuclear. Sí, pero es que nosotros también lo teníamos. También teníamos el documento de que el Guardia Civil y el de Palanque se levanta. O sea, todo eso lo teníamos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí han cambiado, ¿no? Es decir, hay fuerzas más jóvenes. Sí. Yo creo que en ese sentido, el profesor de la experiencia internacional. Bueno, no, pero digo que la experiencia de la mayoría de asociaciones es negativa y muy pesimista en cuanto a la justicia española hasta ahora. Por tanto, yo espero encarecidamente que haya algún cambio, y que yo creo que ese cambio lo lideran en ese momento las comunidades autónomas y también los ayuntamientos que se están presentando en la primera argentina. Creo que eso es un cambio también, pues, sintomático, ¿no? que yo creo que nos va a dar. Bueno, un poco brevemente, un poco. Mercedes. Yo quiero rescatar un poco, creo que donde se quedó Rafael, que ya no pudo seguir, y que es parte del ejemplo argentino o de la división que se pudo dar allí entre lo judicial actuando en lo civil y lo judicial actuando en lo penal. En Argentina hubo una ley de obediencia debida, punto final, una ley de amnistía, y parte de los jueces generaron los juicios por la verdad. En Perú se generaron las audiencias públicas. Yo veo, seguramente soy yo que lo veo con otros ojos, pero veo que aquí mucho se aferra a que lo judicial pase por lo penal, y hay como una confusión a nivel cotidiano de usar muchos términos del derecho sin saber muy bien tampoco qué son. Y hay una obsesión con que lo judicial tiene que ser penal, y no lo es. En Argentina durante 20 años se identificó dentro de una causa que se creó por iniciativa, como decías tú, voluntaria del juez. Se generó una causa de identificación de desaparecidos, el legajo 6, que todavía al día de hoy nos da el marco jurídico a nosotros para poder tomar muestras a familiares para poder hacer exhumaciones, que no hay una responsabilidad clara penal, o que nadie lo va a tomar en un juzgado concreto porque no se sabe bien dónde enmarcarlo criminalmente. Cuando en 2004 la ley de obediencia debida, punto final, y la ley de amnistía se derogan, todos esos expedientes que llevaban 20 años acumulándose por la vía judicial civil pasaron directamente a causas penales, y se celebraron, bueno, hay más de 700 personas imputadas, y la cantidad de juicios que ya se celebraron y de evidencia que se fue recuperando en esos juicios, por la verdad, bajo ese marco judicial civil, ¿sí?, bajo una ley de punto final y de amnistía, que después sirvieron para poder presentar evidencia criminal o penal. Yo veo que aquí en España hay una obsesión de que se habla de lo judicial y que solamente es criminal, y no es así, hay una vía civil. Por supuesto, depende lamentablemente de voluntades particulares, que era lo que decías tú. Yo no sé, hay jueces por la democracia, hay alguna posibilidad, yo eso te lo planteo a vosotros, que sois juristas. ¿Alguien puede llegar a generar una causa de identificación de personas desaparecidas, un legajo 6 español, bajo el que se puedan enmarcar de manera civil, pero judicial, y puedan regular las competencias y las exhumaciones que se están dando, y no dejarlo al arbitrio solamente administrativo? Otra pregunta que yo tengo es para Arturo, que me resulta muy curioso, que yo estoy de acuerdo con varias cosas que tú has dicho, pero en todo el documento que tú estás desarrollando, toda el planteamiento desde el derecho internacional humanitario, pero sin embargo dejas a los soldados como museo, y el derecho internacional humanitario, una de las cosas que regula es el tratamiento de los cuerpos de los combatientes. No pueden dejar a los soldados fuera.
con el emblema del derecho internacional humanitario, según mi modesto biológico entender, no soy abogada, pero me parece que es, no se puede dejar en el museo, no se puede, un soldado no puede estar, cuando entra dentro del derecho internacional y entra dentro de la ética, además de que ese soldado tiene familia, no entra en reclutamiento forzoso, incluso militares de carrera, no se puede quedar fuera cuando uno está planteando todo lo que está planteando, y en algunas cosas estoy totalmente de acuerdo con nosotros, desde el derecho internacional humanitario, que contempla el cuerpo del combatiente y su dignidad en el tratamiento, en el uso y en la identificación. Y la última es para ti, que yo no sé, en el protocolo de Andalucía me parece estupendo que se le dé intervención al Instituto de Nacionalidad, pero no sé cómo lo hacen, porque el Instituto de Nacionalidad solo puede intervenir vía judicial. ¿Cómo lo hacen? Para, o sea, me parece magia, que me parece estupendo. Que se ha sacado de la mano una regulación para que administración se pueda intervenir. Y ya. Pues es que me parece. Sí, lo sacaban los andaluces. No, pero depende de la persona, como en memoria pasa en todos lados. Pero no sé cómo les dejan firmar, porque tienen prohibido firmar. Sí, sí. Forman parte del comité técnico de coordinación y toman las decisiones de exhumar. Pero lo tienen prohibido, porque lo tienen prohibido. O sea, sería como actuar de parte. Y no lo tienen permitido. O sea, que... ¿Cómo la hayáis regulado? Ay, bueno, pero que me parece que hay que contarlo, que ese trámite no, que me interesa porque nosotros tenemos este problema, o sea, nosotros quieren explicar y nos dicen que tienen que actuar en flanque de... Pero me parece muy bien. Porque además tenemos un convenio ahora, a ver si nos colamos. Dímelo, dímelo, porque aquí colamos lo que Emilio. Bueno, yo quería preguntar, hablando de Andalucía, ¿a qué se debió el cambio de ubicación de la Dirección de la Memoria, de Justicia y Cultura? No, porque, no, bueno, previo paso por relación institucional. Pero está en Cultura, entonces me gustaría una explicación de por qué eso está en una Consejería de Cultura. La otra tiene que ver con lo que hablaba Margarida. Yo asistí con Rafa, creo que el verano pasado, al primer curso que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, específico sobre la memoria, ¿no? A raíz de las recomendaciones de Pablo de Greiff en su informe. Pregunto, no sé si las comunidades autónomas pueden intervenir de algún modo en la formación de los jueces, aunque sea dirigiéndose al Consejo. No lo sé. La siguiente es, el gobierno español está ahora mismo preparando una respuesta para el grupo de trabajo de desaparición forzada. A nosotros nos han llamado para pedirnos lo que hemos hecho en los últimos 2 años, para que así puedan decir lo que se ha hecho en España, como en impersonal. En ese caso, pregunto también qué pueden hacer con respecto al grupo de trabajo las comunidades autónomas, porque igual también tienen información que aportar y en caso de que el gobierno eluda sus funciones, que posiblemente, como no ha hecho nada, pues se inventará lo que sea y es lo que va a hacer, yo pregunto si en la relación con el... con el grupo de trabajo se puede vincular a través de estas direcciones de la memoria o de cualquier tipo de organismos o de parlamentos, no lo sé, pero digo, esto va a ocurrir porque llamaron a Echeverría, andan buscando información para ponerle una grapa y decirle al grupo, en España en los últimos años se ha hecho esto. Y luego, en el caso de la judicialización de lo penal, de lo civil, pues con las limitaciones del recorrido que tenga, la primera denuncia que se tiene en el caso de la querida argentina era por una fosa chumada 5 años antes, quiero decir, que es el caso de Darío Rivas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay un montón de documentación y de información acumulada y los restos no desaparecen, que tienen dentro su ADN, su solicitud elevada y un montón de información que se pueda revisar, digamos, en un caso así, ¿no? Pero me interesa saber, en la relación con el grupo de trabajo, ¿qué pueden hacer las comunidades? Porque ahora el gobierno va a vender una especie de moto de cosas que ha pasado y que él no ha hecho. Incluso igual habéis hecho, entre comillas, vosotros. Pues, si te parece, Francisco, ¿quieres? Sí, rápido. No lo sé. Quería la respuesta. En cualquier caso, yo estuve en justicia y las comunidades autónomas tienen las competencias que tienen, que son prestadoras de servicios, ¿no? Por lo tanto, para lo único que nos servía estar en justicia era para tener muy cerca el título de medicina legal. Cuando estuvimos en Cultura, en enero, yo hice una llamada, le hicimos un escrito y los incorporamos, ellos aceptaron desde Cultura.
A nosotros cultura ahora nos viene bien por dos ámbitos muy interesantes. Uno es de los archivos, ¿no? Y tenemos un problema grave en Andalucía con los archivos militares, ¿no? Y ahí estamos desarrollando un proyecto bastante potente que a nosotros nos importa bastante, y también con el tema de publicaciones y tal, ¿no? Estar en justicia o estar en cultura o estar en presidencia, quizás a nivel del Estado, es una opinión, tiene muchísimo sentido, pero a nivel de las comunidades autónomas no tiene tanto. Yo creo que deberían estar siempre en presidencia, es una opinión, ¿vale? Porque tocamos salud, nosotros fuimos firmar un marco, el convenio para la creación de un marco ADN, Universidad de Granada, Consejería de Salud y nosotros, estamos con cultura en el tema de archivos militares, estamos, digamos, de una manera transversal en muchos aspectos. Entonces, estar en presidencia sería lo ideal. Vale, empiezo por el final. El tema de los soldados que me ha consultado Mercedes, de acuerdo contigo, estamos hablando del derecho penal internacional, también aplicable al tema de los soldados. Lo que digo es que, tal y como he dicho, nosotros somos una organización que nos centramos fundamentalmente, queremos hacer nuestro trabajo en el primer tipo de fosas, fosas comunes, fosas clandestinas, por lo tanto, yo creo que ahí no es una sumación judicializada, sino una sumación administrativa. Yo qué sé, pero no podéis recomendar que se usen. No, bueno, nadie. Pero el planteamiento nos parece completamente correcto el planteamiento, por ejemplo, de Cataluña en el sentido que le da. Pero quiero decir, no son crímenes contra la humanidad, por lo tanto, pues ahí nosotros nos quedamos un poco, creo que nos quedamos un poco fuera, no es nuestra intención hacer fosas comunes de soldados de la guerra civil. Pues simplemente es eso. La valoración de Margarita sobre la justicia me parece bastante correcta. Pero pues yo creo que por una cuestión de principios no podríamos renunciar a la justicia, ¿no? A presentar denuncias, a llegar hasta donde pueda llegar, ¿no? Sí. O sea, de acuerdo contigo, la valoración que tú haces, por ejemplo, también es... La hemos leído de Ramón Sáenz sobre el propio funcionamiento de la justicia, cómo abandonan las cosas y tal. Pero, como digo, por principio, no podemos dejar el tema de la justicia fuera. Incluso para nosotros es un tema prioritario, ¿no? Nosotros entregamos, cuando vinieron el grupo del Comité de Desapariciones Forzadas y el relator de Naciones Unidas, nosotros entregamos ahí una serie de documentación que teníamos, de las fosas comunes que hemos hecho. Por ejemplo, en primer lugar entregamos, nosotros presentamos en cada fosa común una denuncia, nos la archivan, recurso, denuncia, intentamos llegar hasta el final donde sea, incluso buscándonos algunos trucos a ver si lo podemos colar por un motivo o por otro, pero el asunto llega hasta el final. Hombre, si nosotros entregamos una documentación, como digo, a las dos comisiones de Naciones Unidas, y resulta que en una fosa en Guadalajara, otra en Málaga y en Toledo, nos archivan las tres denuncias utilizando un texto prácticamente similar, pues a lo mejor sirve para demostrar que existe el modelo de impunidad, porque, joder, dices, esta vez no ha habido una circular como la de la Fiscalía General del Estado, última que hemos conocido todos, pero hombre, qué casualidad que en Guadalajara, en Málaga y en Toledo utilicen el mismo texto para decirnos que nos vayamos a Fredes Párrago, ¿no? Eso en segundo lugar. Y por otro lado, otro elemento interesante, en las dos últimas sumaciones, esto está hablando de Guadalajara y Málaga, no utilizaron contra nosotros para archivar la causa la ley de amnistía, utilizaron directamente la ley de memoria histórica. Es lo que has comentado esta mañana. Ya no se utiliza como elemento fundamental la amnistía, la ley de memoria histórica. Oiga, señores, esto es vía administrativa, vayan ustedes a su comunidad autónoma o a un ayuntamiento, denle usted dinero, organícense como puedan, pero que esto no justicia, es la negación del explícito del derecho a la justicia de la víctima del franquismo. Son dos elementos fundamentales de expresión de impunidad, simplemente era eso. De si colaboramos con el grupo de trabajo para darles información y que el gobierno español diga pues sí que lo estamos haciendo, porque claro, o sea, la responsabilidad ante las víctimas a la hora de garantizar los derechos en materia de violaciones de derechos humanos es del Estado, ¿no? Y las comunidades autónomas también son Estado, y por eso en Baleares pues se están exhumando las fosas, porque entendemos que la obligación de investigar también es de las comunidades autónomas. Pero claro, de ahí a que el gobierno central en estos momentos diga que no pasa nada, que se está haciendo, que realmente lo están haciendo la asociación, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pues tenemos francamente ese dilema, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente el Parlamento me ha pedido esta documentación, pero yo no le, no, por ejemplo, la ley de fosas yo no la he enviado a muchos.
la ley de cosas, que estaría bien que apareciera en el informe, yo no la entiendo. A nosotros nos ha pedido Margarita de poner la información, le dijimos que nos la pide por teléfono, le dijimos que nos la pidiera por escrito y para qué la quería, y no volvió a llamar ni a escribir. No sé. Y después lo que comentabas de la denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que antes... Está en el cuarto sótano del ministerio. Hacía pena que denunciamos la presunción de que existía una fosa, acudíamos a los juzgados territoriales y estábamos allí esperando, ¿no? Y la primera vez esperamos 2 años. Y al final, pues... Claro, ha habido tal vez un tema de estrategia judicial porque las asociaciones del 2008, como veíamos que estaban archivando las causas, fuimos de la Audiencia Nacional con el tema que me encontraron con la política, ¿no? Y ahora no han vuelto a la jurisdicción. Lo digo porque en la cuenta de los juzgados territoriales ya lo hemos tocado. Y ahora lo que se hace es que se encuentra la fosa común, se suma. Y cuando ya se tiene el informe del equipo forense, es entonces cuando se presenta la denuncia, y la denuncia, al menos en Baleares, la presenta el gobierno. O sea, no renunciamos ya a la denuncia, lo que pasa es que lo hacemos la posterior cuando ya está todo hecho, porque lo que no queremos es pues estar allí sumando y que se presente a la Guardia Civil con una orden de no sé de qué y nos pare, ¿no? O sea, tenía que haberse presentado pues hace 80 años. Bueno, yo quiero comentar un poco un caso que es fundamental en, bueno, que es complicado, ¿no? Un antes y un después, digamos, en el tema de justicia internacional, en el tema de desapariciones en España, que fue el caso de la exhumación de Guadalajara, que conocéis y habéis escuchado, seguro. Bueno, eso es un caso de preguntarse, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que esperar a la justicia? El caso de Guadalajara se pone en marcha después de que la familia Mendieta hablara con el ayuntamiento, recibiera permiso, el ayuntamiento se negara, y la única opción que tenía la familia de conseguir esa información era denunciándolo, en este caso, ante la justicia argentina. Desde luego, esa familia se arriesgó. Nosotros, yo recuerdo que cuando llegó ese caso, creando la carpeta, digamos, del caso, Era como triste pensar, ¿no? Esta familia, nosotros estamos creando, abriendo una carpeta para estudiar este caso, sabiendo que posiblemente el 90% de probabilidades esa fosa no sería exhumada jamás, ¿no? Entonces, está claro que la justicia, nosotros, como se ha dicho aquí, como sabéis, siempre se ponen denuncias cuando aparecen los restos, que de hecho hace muy poco, en una fosa en Galicia, nos apareció un guardia civil diciéndonos: queremos ahora mismo los papeles, bueno, la documentación de todas las personas que participáis en la exhumación, y todos los permisos en regla y demás. Y el hombre decía: porque aquí no podéis estar, porque siempre se me tiene que notificar a mí, que era el sargento de la Guardia Civil, se me tiene que notificar a mí. Y nosotros le dijimos: ¿pero qué te tenemos que notificar? Porque nosotros no hemos encontrado lo que estamos buscando. Y dice: no, es que cualquier movimiento de tierra que se haga aquí se me tiene que notificar. Entonces es como, pero cualquier movimiento, o sea, cualquier persona que venga aquí a hacer una exhumación, se le notifica al sargento de la Guardia Civil. Bueno, el caso, por no alargarme mucho, el caso es que lo que hace la justicia al final es ir moviendo, echando balones fuera, retrasando, ¿no? Que ese es el gran problema de todo esto. En ese caso, en el caso de Guadalajara, se consiguió esa exhumación. En otros casos, que es algo que nos tenemos que preguntar ahora, ¿no? ¿Qué está pasando con esos otros exhortos que están llegando desde Argentina y que ya los jueces, los juzgados aquí en España están empezando a devolver sin dar resolución, ¿no? Casos como, bueno, varias exhumaciones que se tendrían que estar llevando a cabo, que no se llevan. Yo creo que el caso de Borrera era también un caso de eso, se devolvió, pero se siguió adelante, ¿no? Está claro que nosotros nos encontramos ante la tesitura de decir: ¿qué hacemos? ¿No? ¿Esperamos, seguimos luchando por la vía judicial o no? Al final, lo que no tenemos que olvidar nunca es lo que decía, por ejemplo, Francisco Javier, ¿no? Aquí detrás hay personas que están esperando y que podemos decir que la justicia va a llegar. Cuento una anécdota del año 2013 en Alcalá del Valle, en
Cádiz, ¿no? Cuando el director general de Memoria Democrática, en aquel entonces, era Luis Naranjo, me parece, bueno, estábamos buscando la fosa, aparece en aquel lugar ese Luis Naranjo, y claro, nos dice, cuando aparezca la fosa lo que tenéis que hacer es taparla y tenéis que esperar, denunciar y esperar a que la justicia se pronuncie, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, ¿y eso para cuándo, no? ¿Cuándo se va a pronunciar la justicia si nosotros estamos poniendo denuncias cada año? Dice, bueno, pues es que hay que luchar al máximo, ¿no? ¿Y dónde va a llegar esto, no? Pues como si, y él dijo, pues si hay que llegar a Estrasburgo, se llega a Estrasburgo. Y nosotros dijimos, ya, pero ¿eso cuánto tiempo es? Y su contestación fue, bueno, 4 o 5 años más. Bueno, las familias han esperado 80, no les vendría de 4 o 5 años más. Una respuesta que, vamos, en el momento que lo supieron los familiares de esa fosa, os podéis imaginar cómo pusieron el grito en el cielo, ¿no? 4 o 5 años más, decían, para mi padre que tiene 85, pues obviamente, claro, que son muchos años. Entonces, yo he estado también, como decía Manuela, a Ana Mesuti, ¿no? Cuando se agota la vía judicial, ¿qué hacemos? Pues la lógica, el sentido común, la solidaridad, los derechos humanos te hacen pensar que es mejor inventar otra vía, que no sea la judicial o una judicial que no nos ponga tantas trabas como la que tenemos ahora mismo, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, renunciar ya a la vía penal e intentar la conversación con ayuntamientos, con gobiernos regionales, y demás, porque los juzgados a veces, como en el caso de Guadalajara, una de las cosas que cuando niega la exhumación de Timoteo Mendieta, el ayuntamiento y el juzgado de Guadalajara niegan en un primer exhorto, niegan la posibilidad de exhumar la fosa donde está Timoteo. ¿Y en qué se basan? Pues diciendo que en esa fosa tiene que haber, según la información, 22 personas, es un espacio muy pequeño, posiblemente estará muy removido, no hay suficientes datos para saber que Timoteo está en ese lugar, etc., ¿no? Existiendo unos libros de registro, bueno, 3 libros de registro en ese cementerio, y con toda la información que se llegaba a tener de ese espacio, ¿no? Entonces, esa respuesta, cuando el juzgado responde eso, la respuesta de los técnicos es muy clara, ¿no? Vale, la hipótesis es esa. Nosotros podemos pensar que a lo mejor no está removida, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad para saberlo? Hacer un estudio arqueológico y proceder a ver qué es lo que pasa en ese lugar, ¿no? Entonces, al final, lo que se está ganando con todo eso, con la justicia, no solo la justicia, sino las administraciones, que también, en este caso, el Ayuntamiento de Guadalajara no quería dar esos permisos, pues nos encontramos ante dos caminos que van poniéndote piedras en el camino para intentar avanzar, ¿no? El Ayuntamiento se niega por un lado, la justicia se niega por el otro, al final lo consigues, la Asunción Mendieta puso la denuncia en 2013 en Argentina, conseguimos hacer la exhumación en 2016, Ascensión tiene más de 90 o 91 años ahora mismo. ¿Cuándo es el momento hasta cuándo tenemos que estar esperando a la justicia? Si esto es cuestión de tiempo, cada año que pasa, muere. No, totalmente de acuerdo con René, porque al final, los que estamos un poco en determinadas posiciones, ya, o sea, tú le ves la cara al familiar. Al final, en fin, tú adquieres un vínculo y el juez administrativo en el que te escribe una carta solicitando, pero es que retrasar todo eso, al final, eso sí que va, desde mi punto de vista, en contra de los derechos humanos, ¿no? O sea, que una persona, que un proceso judicial termine con la muerte de una persona que no ha podido tener la reparación efectiva, eso para mí atenta contra los derechos humanos. Y después una cosa, digo, muy importante, porque, aunque hablamos de justicia y memoria, pero desde el punto de vista de los investigadores, ¿no? Es decir, la información para los investigadores, para los antropólogos, para los arqueólogos, pero también para los historiadores, ¿no? Que nos da una fosa común, es impresionante. Es decir, nosotros sumamos la fosa de Tena, bueno, mataron 80 personas el mismo día. Es decir, la cantidad de información que nos dio todo aquello, yo recuerdo hablando con José María García, ¿no? Se pudieron determinar la forma en la que fueron asesinados, la manera en que lo fueron llevando, es decir, nos aporta a los investigadores una información crucial. Y cada año que pasa vamos perdiendo, tenemos menos información para una interpretación del pasado, que al final es lo que tenemos que hacer los historiadores. Yo no voy a contar nada ni voy a sostener ninguna tesis, simplemente es una observación que me apetecía compartir. Los que entendéis de fosas y habéis trabajado mucho en fosas, ¿sería aceptable una afirmación, por ejemplo, del tipo de que
el 90-95% de las fosas corresponden a ejecuciones, asesinatos cometidos hasta el año 40, por ejemplo. ¿Sería aceptable una afirmación de esas características? Sí, de las fosas que estamos exhumando. En el hemisferio occidental, por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de guerrilleros antifranquistas asesinados por consejos de guerra, que a nosotros nos resulta muy fácil o más fácil localizar. Nosotros hemos exhumado este año en Adamuz, Ovejo, y estamos en Guadalcanal, en definitiva. En Andalucía occidental, Ángel lo conoce bien porque él hizo el mapa, además coordinó el mapa de Cádiz, Huelva y Sevilla. Todas las fosas, el 97%, 98%, son fosas de retaguardia. Es decir, estamos hablando de antes del 40. Sí. Antioja del 36. Vale, vale, perfecto. De fosas civiles y de soldados. Me sirve. Todas antes del 40, bien. Por ejemplo, un falangista que con 18 años, en el año 40, todavía fuera a coger a alguien para cargárselo, tendría ahora 95 años. Cuando solicitamos, cuando reivindicamos o demandamos la intervención de la justicia, hablamos del derecho a la justicia en relación al tema de fosas, lo hacemos para tener una cobertura judicial en el proceso de exhumación, o lo hacemos porque realmente queremos luchar contra la impunidad de los crímenes del franquismo, y eso implica necesariamente no solo conocer la verdad, sino conseguir que haya un jus puniendi, que se ejercite el jus puniendi y que haya un castigo. Es decir, estamos hablando, porque claro, cuando se habla de los crímenes del franquismo y luchamos contra la impunidad de los crímenes del franquismo, estamos dando por sentado que hay unos responsables que se sentarán en el banquillo. Y yo lo que veo, y lo veo en la querida Argentina, es que los nombres que aparecen son señores que son o serían responsables de crímenes cometidos durante un franquismo ya bastante avanzado. Incluso muchos de ellos, de hecho, por eso viven y por eso están ahí. Pero de los vinculados con los crímenes que tienen que ver directamente con las fosas, siendo realistas, ¿en cuánto se podría llegar a materializar el derecho a la justicia de las víctimas? ¿No estamos hablando más bien del derecho a la verdad? ¿No estamos hablando de que la actuación, la intervención en fosas, no contribuye a materializar el derecho a la verdad, a avanzar en el proceso de conocimiento de la verdad, como acaba de decir el propio René, a través de la información que brinda, perdón, Javier, a través de la propia información que da el proceso de intervención en las fosas? Es casi más una duda, una reflexión que... Solo por hacer las 5:10, a las 5 tenemos que terminar más o menos, y tengo 3 turnos de palabra, pues si alguien más quiere pedir, vale. Guillermo. Sí, yo, en Latinoamérica se dice que a veces los occidentales tenemos un pensamiento en cajoncitos, cuando el pensamiento es más circular, ¿no? Yo a lo mejor soy simplista, pero debería ser muy breve. Yo creo que, claro, que hay un proceso de familia, como venimos diciendo, en los procesos de sumaciones, y hay un proceso colectivo. ¿Y qué? ¿No son sumables o no son trabajables en paralelo? ¿No podemos hacer las dos cosas? ¿No podemos trabajar las dos cosas también con las familias, que además es lo que normalmente se hace, que luego van entrando en el proceso, van entrando en lo que significa globalmente? A mí me parece perfectamente casable. Y creo también que hay luchas paralelas entre la justicia, entre el lenguaje, entre la verdad, y que son compatibles. Que es compatible el que, y yo estoy de acuerdo en no renunciar al derecho a la justicia y a que se junten evidencias para después seguir haciendo cosas, ya veremos cuáles, porque es verdad que en muchos casos estará de otra manera, pero antes sea sin muerto, porque también es importante, que se anulen juicios, que pasen una serie de cosas, pero porque eso es incompatible con seguir haciendo, evidentemente, las fosas, por ejemplo, desde una perspectiva científica, recogiendo datos y demás. Yo no veo incompatibilidad, a lo mejor es simplista por mi parte, pero nunca la he visto. No he visto incompatible el que todos los compartimentos sean un círculo y que podamos luchar en paralelo por el lenguaje y el discurso, por la verdad o por la justicia, y que sea paralelo un proceso de familia y un proceso colectivo. Iván. Bueno, yo respecto a lo que has dicho, yo creo que se ha empezado la querella argentina por un franquismo más tardío, precisamente para eso, para coger a gente viva, ¿no?, sobre la que pueda recaer la justicia, pero más que nada no se busca castigar a alguien.
Lo que se busca, sobre todo en el caso de las zonas, si existiera alguien de esa edad, es que se abra la puerta a la aplicación de este derecho internacional y a todo lo que conlleva, ¿no? Pienso, respecto a lo que quería decir, cuando he pedido en el turno de palabra, he visto que habéis renunciado de las comunidades que habéis hablado, bueno, las dos, y vosotros también, ¿no? En cierto modo, como que habláis, creo que has llegado a decir tú, que es ir contra los derechos humanos, reemplazar una sumación. Yo creo que olvidar la justicia, ya sé que la dice que lo hacéis a después, o tal, eso sí que va de contra los derechos humanos, ¿no? El tema de renunciar a la justicia es marcar también un precedente para que en España se pase por encima de la justicia. Yo creo que es algo vital, que hay que explicarle a las familias y que se puede a lo mejor sortear en determinados casos urgentes en los que una persona sea muy, muy mayor o tal. Pero creo que la justicia se tiene que hacer. Nosotros, en un pueblo que es Soria, que somos 90.000 en toda la provincia, hemos abierto dos causas. Algo está pasando. No va a haber un juez que abra una causa en Madrid, no va a haber otro en Baleares o en toda Andalucía, no va a haber un juez. Pues habrá que ver con lo que se enfrenta. Yo creo que también nos hace falta muchísimo estas reuniones en las que hablamos y nos escuchamos y reflexionamos, porque creo que no sé de qué manera deberíamos tener unos pequeños nervios en común. Porque, por ejemplo, yo creo que si a mí me sale la Guardia Civil y me dice no podéis entrar a exhumar en este campo, no sé qué, esa noche exhumamos. Lo hicimos una vez en Galicia. Claro, es que hay que utilizar temas como la desobediencia civil organizada, pero todo eso necesitamos apoyo. Que cuando vaya a salir el informe de la ONU, hagamos una pedazo de manifestación entre todos, hay determinados puntos en los que vamos a estar de acuerdo. Y para eso creo que reuniones de estas vendrían muy bien, pero creo que tendríamos que acercar posturas, porque en el fondo ni el 80% de las cosas vamos a estar de acuerdo. Aquí estamos hablando de gente de todo tipo, ¿no? Y básicamente eso, me parece un poco increíble. Creo que se tiene que hacer de la justicia solo porque suene la flauta, o porque encontremos a uno. Nosotros hemos tenido 104 años. Me parece que ya no está en la cabeza, pero lo ha estado, que era falangista desde el día 1 y luego lo va a ser encima. Me he explicado aquí, me perdona porque me adelanto aquí, pero es decir, no, o sea, lo que no podemos permitir es que la judicialización ralentice la devolución de los restos. Es decir, yo creo que lo ha explicado bien el compañero, es decir, puede ser proceso paralelo, hacerlo como lo hace la Isla Padre Nuestra. La Ley de Memoria Democrática contempla, aunque está ahora en periodo de debate en el Parlamento, pero contempla la denuncia por parte de la administración, pero habrá que ver cómo. Pero yo creo que en el debate de cómo pondría siempre delante, o en mi opinión, a los familiares. Porque existen muchos ejemplos, por ejemplo, ha pasado en Baleares, decía, en Andalucía o nosotros, casos que están denunciados desde el año, nosotros también tenemos uno en Bierzo del año 2008, que todavía no tiene resolución. O sea, es que es como ir esperando. Y así, ¿no? Sí, en este caso es que la denuncia ya se puso y nosotros ya no podemos confiar en la justicia balear, porque que los jueces ya sabemos lo que hay, ¿no? Y en la justicia española, ni en la justicia europea, ¿no? Y una vía que sí que se está planteando es el tema de la justicia civil, que lo comentaban allí, ¿no? Lo que pasa es que las familias no tienen. Las familias de Mallorca también, ¿no? Ya no confían, es decir, que no. Que esto está en manos del gobierno, que el gobierno en 4 meses ha abierto una fosa común de 120 personas. No vamos a pasar otra vez por un juzgado. Y han ido a Argentina, porque a los familiares de Mallorca han ido a Argentina. Pero allá está, o sea, allá han llegado al tope. Entonces, pues, está el tema de, pues comentaba, ¿no? La vía de la jurisdicción civil que está pendiente, pero es que si las familias no tienen, pues no les vas a obligar, ¿no? Pues por eso. Pero por eso me ha encantado el tema de a ver si suena la flauta, a ver si suena, a menos de Sonia, ¿no? Y la gente se anima, pero es que en esos momentos, en asociaciones que hace años que está, bueno, pues también tiene la asociación, ¿no? Pero en las que han tenido esta experiencia, están para otras cosas ya. Es que está muy bien para allá, porque entonces cuando se acaben los familiares mayores se acabó ya ese tema. Hay todo un mundo también, además de los familiares de las personas humanas, ¿no? ¿Cuántos no pudieron tener familia? Y ahí se abre todo un este. Lo que he dicho, hay 6 temas, 5 grandes sumaciones, no hemos dicho los derogados, no hemos dicho 200.000 cosas, ¿no? Nosotros
priorizamos con los problemas sociales, pero hay un ámbito grandísimo. La última cosa está las desapariciones forzadas. Las nietas tienen 60 años, esperamos, ¿sabes? Yo creo que hay que tratarlo y que no renunciar nunca a la justicia. Aunque solo sea para decir, mira, ¿qué pasó en España? Mira, 6.000 denuncias sin contestar. Y la de Europa lo mismo. Yo creo que todo esto construirá algo que alguien algún día hará mover una fiesta, alguna ficha. Y bueno, debería ser por presión nuestra, ¿no? Pero bueno, eso ya es para otro. Vale. Pues dos turnos si os parece y cerramos el debate, Ángel y luego Paco. A ver, hay una cuestión que no estamos teniendo en cuenta, pero desde que se inicia todo, ¿no? La sociedad RNH, que es la pionera, y todos pidieron que la asociación se encargara el Estado. O sea que, en buena medida, lo que ha habido una denuncia de inacción estatal, del Estado. No de la también judicial, lógicamente, pero al ser el Estado, que, o sea, una asociación se puede hacer al burdo del gobierno que tenga, de la simpatía que pueda tener con los poderes, de qué tipo de capacidad tengan o quieran tener en un momento, porque hay un momento en que ha habido poca, hay un momento en que las asociaciones están, pero las propias asociaciones, una de las demandas principales que nosotros este marrón no queremos tener, que sea aceptado. Muchas veces la denuncia, además de lo que tú has dicho, que dice muy bien, que queda constar que hay 6.000 denuncias, que no han tenido ningún recorrido, que eso queda bien, pero una forma de que sea el propio Estado el que se explique, pero lógicamente no hay que dejarle, porque efectivamente yo estoy en que todo eso es prolongar la agonía. Y también hay que decir una cosa, prácticamente la inmensa mayoría de las exhumaciones se conforman unos informes que tienen contenido histórico, arqueológico, antropológico, forense, psicológico, etcétera, que pueden tomar parte de pruebas periciales para un futuro juicio. O sea que son pruebas históricas, tienen una parte memorial para las propias familias y pueden en un futuro, porque en algunos casos en Argentina fueron así, se hicieron las exhumaciones, están las pruebas y después los jueces le dijeron a los arqueólogos y a los forenses venir a declarar, ¿no? O sea que no se pierde las pruebas muchas veces como se dice, ¿no? Sino que se hace porque se hace siguiendo unos protocolos de rigor. Y entonces en ese sentido yo sí creo que lo que no hay que hacer es prolongar la agonía de los familiares cuando lo demandan. Y muy rápidamente decir que lo ha dicho Emilio, que no habéis contestado ninguno, ¿no? Lo del tiempo de aportar una comunidad autónoma al Pablo de Grez, cuando el relator especial de la ONU de Verdad, Justicia y Reparación de la Argentina de Revolución, cuando vino a España, hizo un informe demoledor, él estuvo en Sevilla, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él y su informe es demoledor, es de mostrar las carencias democráticas del Estado totalmente, ¿no? Y decir, pues efectivamente, que igual desde las comunidades autónomas en donde existe una estructura sobre estos temas, pues sería bueno, ¿no?, que a la hora, no sé qué fecha has dicho, tiene que... Ahora cumplen 2 años, se cerró el plazo para los informes del grupo de trabajo la semana pasada. Entonces, el 16 de pues eso sería interesante. Sería muy interesante que en vez de los gobiernos hicieran los parlamentos. Después nos tomamos un café y Muy importante. Vota una o manda a través de una PNL de cualquier de herramienta que busquen y lo manda al Comité de Desapariciones Forzadas, y desde mi punto de vista tiene una fuerza social, política, por supuesto, pero también social, ética y moral. Con todas las posiciones y con todas las trampas. Y todo el mundo se retrata, como dicen en el con todas las trampas. Pues, bueno, lo mío argumento es una pregunta que está a caballo entre esta sesión y la siguiente, dado que tenemos un pequeño problema logístico, y es que a las 7 apagan las luces del edificio de manera radical y tengo que salir a gatas o con los móviles. Yo propongo que vayamos a tomar el café ahora de una manera bastante expeditiva, espacial, y nos subamos para que nos dé tiempo a la siguiente sesión, y si
si acaso pues puedo hacer esta intervención porque estaba a caballo entre las víctimas y la justicia. Entonces, bueno, pues ahora cerramos ya la sesión esta y nos vamos a tomar la sesión.